Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Sonic Unleashed. Cállate, Tails, ya sé qué hacer. En el episodio pasado rescatamos al profesor Pickle. Ya lo regresamos a Spagonia y ahora nos toca ir a Mazuri. ¿Aquí? Sí, ya sé, ya sé. ¿Apotos? Pero ahora tenemos que ir a... Ahora vamos a... Queremos, pues sí, queremos Mazuri de día. Eso voy, Tails, ya déjame en paz. Vamos a Mazuri. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos, ya. O sea, Tails nos habla como si fuéramos retrasados, chale. Fear not, my good villagers. If you all behave, I won't have to do anything nasty. All you need to do is tell me where the Temple of Gaia is. We're not telling you anything! Oh! So, you dare to defy me, do you? What? Sonic! Yo, Eggman! Thanks for that little skydiving adventure the other day. I should have known you'd still be alive, you stubborn little hedgehog. What are you doing out here? I see no reason to tell you. In any case, I'm busy. Farewell! What? Hey, wait! That's playing dirty! Come back! Just ignore him. Is everyone here all right? Yes. Qué buen tino tiene ese chamaco, eh. Le dio en la cara a Eggman. Y ese fue el debut de Orbot. Se estaba riendo del piedrazo que le acaban de dar a Eggman. Aquí hay unas cuantas medallas. Este es Mazuri de día, el Hub World. Aún no sé cómo llamar a esto en español, pero ahora vamos a hablar con este, que le dio el... Ja, ¿viste eso? Yo fui el que le lanzó la piedra. Soy buen lanzador, ¿eh? Debo estar preparado pues, si aparecen los malos. Bien hecho, amigo, bien hecho. Ah, este chibi. ¿Es niña o niño? Ya, ya. ¡Ah! Está asustada. Es niña, ok. A ver, señora. Imagino que los rumores sobre Eggman son ciertos. No es que sepa gran cosa sobre genios científicos, pero... Nunca había tropezado con un tipo tan sumamente egoísta. ¿Cuánto tiempo tienes? Ok, esta es la tienda, pero no creo que no podemos comprar nada todavía. Ok, ya vamos a dejar de perder el tiempo. Vamos a ir al nivel que nos toca, que es Savannah Citadel de día. Porque creo que además en este video vamos a enfrentar a uno de los jefes de... Al Egg Dragoon o algo así. No, el Egg Dragoon no era el Egg... El Egg algo, no me acuerdo qué, pero... Solo déjenme explorar. Ajá, aquí hay... ¡Wow! Ok. ¡Ja! Todavía no puedo trepar. Ok, vamos ya al nivel. Aquí está. Mazuri. Savannah Citadel, acto 1. Este nivel está ok. Creo que mi nivel favorito de todo el juego de Sonic Unleashed de día es Shamar. Pero este está bien, me gusta. Es frenético, los colores, la música sobre todo. O sea, como les dije, este juego tiene un soundtrack que ya quisieran otros. Aquí no se metan al lodo porque se atoran y eso pasa. Sobre todo esta parte, a ver si pueden escuchar esta parte de la música. Sí, o sea, es... Lo que me gusta de este... Ok. Lo que me gusta de este juego es que tiene el... Se oye de... Espera, 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 no. Había un video ahí abajo. Ok, vamos a repetir esto. Que cada nivel, como les comenté, es una parte diferente del mundo. Este se supone que es África. Luego en ¿dónde estábamos? También en Apotos era Grecia. Luego Empire City es Nueva York. Spagonia es Italia. Y no sé si me falta algo. ¿Qué estoy haciendo? Ok. No me acuerdo. Era... Ah, bueno, Holoska. Holoska es Alaska. Y... ya no me acuerdo cuál otro. Hay una medalla. Jeje. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Vieron? Hice el ataque teledirigido hacia adelante y se hizo para atrás. ¿Qué te pasa, Sonic? Sonic, deja las drogas. Ok, tercer intento. Es que, ¿en serio vieron eso? ¿Fui solo yo o sí lo vieron también ustedes? Dios mío. Dios, Sonic, deja las drogas. Ok. Otra vez. Gracias. Medalla, please. Ahí atrás había una vida, pero ya ni modo. Ah, me tropecé. Uy. Aquí hay un disco. Ok, aquí no hay peligro de caerse todavía. Ven, o sea, ¿qué te pasa, Sonic? Digo, la ventaja es que hay enemigos ahí abajo y pues conseguimos más experiencia, ¿no? Pero... en serio, Sonic, ¿qué te pasa? También una ventaja de jugar esto en el Xbox 360 es que este juego salió para todas las consolas, para el 360, para el PlayStation 3 y para el Wii. Pero la versión del Wii es totalmente diferente a esta. Los controles, los niveles, creo que sí lo programaron y lo desarrolló otro estudio separado. Pero estaba yo viendo que la versión del PlayStation 3 tiene demasiado lag en este nivel y en el otro nivel, que no me acuerdo cómo rayos se llama, pero ay, quiero darle al anillo, eso. Pero en esta última parte en la que acabamos de pasar hay mucho lag en el PlayStation 3 y en el 360 al parecer tiene como que mejor calidad gráfica. Entonces eso es una ventaja. No quiero que mi video se vea todo laguiento. Ok. Sí, mira, cuando son ese tipo de combinaciones de botones, súper fácil. Pero luego me confundo con los gatillos o los botones de atrás y es un problema. Me gusta cuando haces el Turbo Sonic todo. ¡Woo! Así con te llena de energía también él. ¡Yay! Me acabo de caer, vamos a tener que dar una vuelta extra. Ya no tengo turbo. Era por aquí. Medallita, medallita. Ya te vi. Hay un videotape ahí. No. Está un poco difícil conseguir ese video. Ay, Dios mío. Casi me equivoco. Ahí está. Ok, Savannah Citadel, acto 1 completado. Ranca, perfecto. Se puede ranquearse, obviamente, pero... Ok, entonces aquí vamos a seguir aumentando la vida, porque eso es muy útil aquí con el erizo lobo. Continuemos. Creo que ahora sigue el jefe que les decía. Porque este video creo que va a ser algo corto comparado con los otros. Sí. esta cosa. Porque es el erizo más rápido del mundo. Egg Beetle, ya me acordé. Sí, ja, te gané. Egg Beetle. No me asustas. Ay, chip. Qué bien me caes. Ay, Dios mío. Aquí también hay medallas. Ay, hay una medalla solar. Aquí tienen que aprenderse dónde están las medallas y pues regresar por ellas, porque aquí dan varias vueltas. Y no se le acerquen mucho al Egg Beetle porque sus tenazas les pueden hacer daño. Y luego lanza bombas, Dios mío, pero no veo nada. Hay otra medalla lunar ahí, aquí estaba la solar. ¡No la agarró! Maldita sea. Ok, me agarró otra lunar. Toma. Ay, Dios mío, ¿y ahora? No me acuerdo mucho de esto, de estos jefes. Oh. No. No. Ay, Dios mío. Estúpida medalla, no la puedo agarrar. Toma, ya cállate. Oh, estúpidas bombas. Gracias. Le fallo mucho el cálculo de cuando tengo que acercarme a Eggman. Ahí está. Ah, maldición. Toma. Otra vez va a pasar al lado. Necesito anillos. Gracias. Ay, Dios. Bombas. Nope. Nope. Listo. I said nope. Ok. Ay, Dios, ay, Dios. ¡Oh! O sea, Eggman, deja de ser tramposo y abre esas tenazas. Ah, mira, me faltaba una medalla y ni me había enterado. Toma. Fue con el turbo. Toma. Toma. Largo de aquí. Jajaja. Listo. Dios mío. Ah. Rank C, rayos. Ok, todas las medallas y déjame aquí en la vida. Ok, y Unleash. Quiero también empezar a seguirle subiendo esto porque hay un movimiento del erizo lobo que es como una rueda de carro que quiero usar. Y mira, les daré una pista. ¿Ven cómo este templo? Mírenlo bien. Parece un pie, ¿no? Lo dejaré ahí, ustedes saquen sus conclusiones porque lo que se viene hasta el final, uff. Es un agujero glorioso. Ok, no. Me callo. Eso. This was the temple of Gaia. That's got to be why Eggman was so keen on taking the place over. Uh-oh. Here we go again. Eso es lo que está pasando. Exacto. Un pedazo del mundo ha sido restaurado. Sonic. Oh, Sonic. The planet. One of the broken pieces of the planet moved back into place. All right. Nice job. Take a look. Una repetición instantánea de lo que acabamos de ver. Yo pensaría lo mismo si fuera Sonic. Ah, ok. Hey Sonic, vamos a ver al profesor y a contarle lo que ha pasado. Le encantará saber que su plan para restaurar el planeta ha funcionado. Oh, la parte que incluye además Holoska. Se merece una visita, puedes comprobarlo en el mapa del mundo. Oh, una cosa más, casi se me olvida. Ya puedes cambiar la noche y el día cuando estás en el pueblo. Puedes hacer correr el tiempo en el menú de pausa, pruébalo. Sonic, creo que te distrajiste bastante ahí. ¿Te has enterado de algo? Sí, sí te oí. Me voy al tornado, debo seguir buscando. Ok. Pues aquí creo que ya acabamos. Esto se supone que es una tienda, pero... Ah, ya está, ya hay alguien aquí, a ver. ¿Eres un cliente? Esta es mi tienda, Árbol Sombrío. ¿Qué tienes? Un marco, una banderita, galleta, uvas, manzana, libro de arte. O sea, libro de arte, nada más para coleccionar. ¿Y puedo venderte algo? No. Ok, los mundos así hay luego, como esto, hay tiendas y cosas que explorar. ¿Esta niñita sigue asustada? ¡Ah! Creo que nos tiene miedo a nosotros. Ok, oh. ¿Tú qué vendes? Salchichas Don Fascio de Mazuri, las mejores salchichas. Pero si no superas mis misiones no te venderé ninguna salchicha. Ay, por favor, tengo que completar misiones. No, olvídalo. No quiero salchichas. Vamos a ver qué hay que hacer. Creo que dijo que había que ir a ver al profesor Pickle y ir a Holoska, ¿no? Sí, vamos a Spagonia. Ir a la capital, sí. Sí, mira, ahí es donde te da el mapa. Ahí es donde, el mundo es donde tenemos que ver el mapa del mundo. La tienda, donde están las misiones y donde está la biblioteca del profesor Pickle. Para ver, ¿tú quién eres? Marco Antonio. He recibido carta de un amigo de Apotos, un tipo que trabaja conmigo. Dice que hay personas que cambian de personalidad por la noche. Recuerdo haber oído que ocurría algo similar en otra parte. ¿Acaso este fenómeno se repite en todo el mundo? Sí, porque estamos en Italia, acuérdense, pero estoy hablando con ese acento. ¿Qué les parece mi acento? Ok, acá, ¿qué tienen ustedes? ¿Tú qué? Buenas tardes, vienes a ver al profesor. El profesor Pickle es un cliente habitual de nuestra zapatería. Ah, ¿es una zapatería? Ok. Vamos a ver, a hablar con el profesor. El profesor no está aquí. ¿Qué? El profesor debe de estar fuera. Intentémoslo de noche. Ah. Esperar a la noche. Parece que la transformación como que le duele, ¿eh? Así como que llega a la pubertad y... ¡Ah! Oh, Sonic. I've been looking for you forever. Hey, let me go. You're crazy if you think you can get away from Amy Rose and... Who are you? Oh my gosh, I am so sorry. I just completely mistook you for someone else. That is so strange. I could have sworn it was him. Anyway, I'm really sorry. See you later. Well, that was weird. How come that girl didn't know you were you, Sonic? I mean, I guess you are kinda, you know, and these guys. I mean, don't worry. Hey, you only look really scary, Sonic. Inside, you're the same as ever. I guarantee it, okay? Sonic, cheer up. Chocolate. Want some chocolate? Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Pero... digo, ahorita lo entiendo. Ánimo, Sonic, no te vengas abajo. Vamos, digámosle al profesor que esa parte del... ya está en su sitio. Que, por ejemplo, en Sonic Adventure 2 todos piensan que Shadow es Sonic. Y digo, aquí, digo, este sí es Sonic, pero sí se ve... sí se parece a Sonic todavía. Entonces, o sea, es como que... se entiende que lo confundan ahorita, pero... Shadow es negro. Este Sonic Lobo sigue siendo azul, aunque sea. Hola, profesor. ¿Sonic? Con parte del planeta restaurado he podido localizar dos templos. Según los manuscritos de Gaia, hay un templo aquí en Spagonia. ¿Quién iba a decir que había uno tan cerca? El segundo punto es Holoska, hijo. ¿Te suena? Deberías poder verlo en el mapa del mundo. Bien, está claro. Voy a colocar esas esmeraldas en los templos. Muy bien, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Necesito algunas pistas? Ah, no, olvídalo. No, estoy bien. Ah, este paso tardarás muy poco en recomponer el planeta. Sonic, espero mucho de ti, hijo. Gracias, profesor. Pues ahora tenemos que ir a Holoska porque Spagonia es más adelante todavía. Me refiero a en cuanto a la historia. Lo que sigue, según me acuerdo, es Holoska. Nos vamos a llegar a Holoska y ahí vamos a dejar el video. A ver, ¿qué pasa si hablo con alguien mientras soy un lobo? Oh, lo siento, me hablabas a mí. Culpa mía, estaba perdido en mi propio mundo. Vaya, ¿qué? Es decir, ¿quién eres? Ay, no sé si es como medio incómodo irme a hablar con ese acento. Hola, niñita. Estoy ocupada, debo ir por huevos, azúcar, flores, jabón y un cepillo de dientes. Oh, ¿qué era lo otro? Carne. La abuela se enfadará si me olvido de algo. Lo siento, no puedo hablar, debo irme, chao. Ok, vamos a Holoska. Aunque también luego aquí hay unas partes que explorar, pero no sé. Hay pasillos como este, mira, aquí nos podemos trepar. Oh, mira. Ahí tenemos 22 y 22. Cada 10 medallas creo que subimos de nivel y cada nivel nos abre un nuevo mundo, un nivel que explorar. Entonces ahora tenemos que ir a Holoska, da vuelta. Pero según me acuerdo tenemos que ir a Holoska de noche. Así. Mira, son 3 iglús nada más. Es un pueblito muy simple acá en Holoska. Ok, aquí estamos. ¿Puedo romper esto? Sí, sí puedo. Ok. Nada más déjenme ver qué tienen por aquí. Una medalla solar. Por si no se han dado cuenta, hay más medallas solares cuando somos el erizo lobo, y hay más medallas lunares cuando somos Sonic normal. Pero esta mujer es la que está a cargo, creo. Últimamente oímos ruidos extraños que proceden del exterior del pueblo, pero a mi marido le da demasiado miedo ir para echar un vistazo. Sí, ya vemos quién tiene los pantalones en la familia entonces. Pero esto, espera, ¿te importa que toque ese pelaje que llevas? ¡De acuerdo! Oh, esa poderosa capa de pelaje es perfecta para Holoska. ¿Usted? Soy Harry Pekka, jefe del pueblo. Encantado de conocerte. Últimamente mi mente se afila como una aguja al caer la noche. Jeje. Ah, esta es la tienda. Ok, ¿qué tiene, señora? Grabaciones. Pues compremos las grabaciones. Es que, o sea, comprar... ¿Sí lo compré? Ya ni sé. Hay que comprar... Ver, por ejemplo, el perrito con chile, si lo compramos. Ah, hoy tiene el módico precio de 50. Ah, no. Pero ya, o sea, ¿eso en qué nos ayuda? No tengo idea. Me llamo Marqueta. Pregúntame lo que quieras sobre el pueblo. ¿Quién vive aquí? Estoy emparentada con todo el pueblo y mi abuelo es el jefe. Pescamos mon para vivir. De hecho, mi padre es un pescador experto. Mi abuela Úrsula vende cosas que quizá necesites para tus aventuras. ¿Esta información te ha parecido útil? Pues sí, muchas gracias. Pero bueno, esto de Holoska va a ser en el siguiente video. Si te gustó lo de Mazuri del video de hoy, por favor dale like, favorito, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Voy a meterme aquí a ver si en efecto podemos ir a Holoska. Holoska es uno de los niveles más complicados con el erizo lobo, es lo que recuerdo. Hay muchas partes en las que te puedes caer. Puedo subir. Hay muchos anillos. Y este es un amplio espacio, como pueden ver. ¡Oh, hay enemigos! Aquí no sé por qué me ponen la puntuación si aquí no me pueden dar puntos. Pero bueno. Voy a encargarme de estos enemigos nada más. Este desgraciado está para acá. Aunque nada más que quiero estar seguro de saber a dónde tengo que ir en el siguiente video. Para no parecer tan noob. Porque, digo, aquí están estas palancas. Si les doy la vuelta... No puedo pasar todavía, aquí hay un disco. ¡Ay, Dios! Mira, hay una medalla ahí arriba. Porque, ¿qué pasa si...? Estoy revisando, esperen tantito. Ya me estaba yo despidiendo, pero quiero estar seguro de que sí es aquí donde tenemos que ir. Si no, para saber qué hacer en el siguiente video. Que esto ya es de día. Ok, creo que sí era... ¡Oh! Sí, mira, vamos a conseguir una nueva habilidad ahorita. Mira. Zapatos pisotón. Zapatos hechos de acero. Y ahora podemos apretar botones. Nada más que luego nos resbalamos. Como Sonic nos lo está demostrando ahorita. Sube. Sube. Listo. Y entonces aquí... ¡Ah! Acá, esto es el acto 2. ¿Y el acto 1? Oh, medalla. Puedo... Es que ese es el acto 2. Esto es extraño. Porque el acto 1 entonces sí es de noche, el acto 2 es el que ya acabamos de abrir ahí. Ok, voy a investigar qué tengo que hacer, pero bueno, sí es Holoska lo que nos espera en el video que viene. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi, cuídense. Chao. I see it now, it's always been inside of me.